like a goddess. And she talks so sweet, it's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. So come here, baby, listen close. Hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. But I got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Chiquitos y chiquitas, bienvenidos al día número 12 de esta aventura. En este momento nos encontramos en Argentina, en Neuquén. Y estamos caminando bien rapidito porque acá a la estrella se cierra la cocina. Ay, estamos buscando dónde almorzar. Pensamos que iba a ser como súper un pueblo. Hemos visto tantos pueblos que pensamos que iba a ser así, pero esto es una ciudad, es muy grande. Es como Viña, ¿no es cierto? Diría como Santiago, es muy grande. Así que sinceramente no sé si nos vamos a quedar acá o vamos a seguir avanzando, porque la idea es llegar lo antes posible a Mendoza. Pero lo más seguro es que tendríamos que parar en un pueblo, una ciudad, no sé, porque la tirada de aquí hasta Mendoza son 8 a 9 horas manejando. Así que solo voy a hacer unas tomitas que alcance de acá. Y qué tal la comidita. Verde. Oye, eso, terrible. El argentino es muy malo para respetar al peatón. Muy, muy malo. Y también son demasiado relajados y lentos para manejar. Así que nos vemos un ratito. Agotadísima. Creo que el viaje duró alrededor de unas 5 o 6 horas y logramos llegar hasta Santa Isabel. Pero Santa Isabel de Argentina, no te conoce. Mira, un pueblo súper chico, demasiado. Son como 5 cuadras. Como 5 cuadras, dimos vuelta a la manzana como 3 veces buscando un lugar donde quedarnos y dimos con uno genial. Por eso les quiero hacer el tour y dejar los datitos por si alguna vez vienen por acá. Hay mucha gente que va de paso porque la mayoría va hacia Mendoza. Entonces, como van hacia Mendoza y la tirada en realidad igual es larga, la mayoría pasa a quedarse. Así que quiero hacerle un tour porque está
preciso. Porque, lo siento en el alma, pero creo que el primer o segundo día que llegamos a un pueblo en Argentina, nos quedamos en algo que... No hay descripción, así que les voy a hacer el tour. Llegamos y nos ofrecieron, dijeron, ya, la señora nos dijo, la dama, les voy a traer un para que se hagan cafecito con leche. Y miren, no está como esto, yo no podía creer lo que me iba a dar, oncecita, la agüita caliente. Acá tenemos la puerta, acá, bueno, se pueden quedar 4 personas en realidad. Acá están las camitas, acá tenemos para cargar. Conseguimos adaptador, muy importante porque trabajamos mucho con los celulares, los computadores. Acá tenemos la camita. Me gustó mucho también esta parte para guardar las cositas. Un televisor, tiene wifi, que es de los pocos lugares, solo 2 de los lugares en los que nos hemos quedado han tenido wifi. Y acá tenemos el baño, que lo encontré súper bonito. Está un poquito desordenado porque pucha, yo vine y colgué todo y ordené rápidamente la ducha. Y eso sería básicamente el tour. No me voy a despedir ahora porque voy a juntar los 2 videos. Voy a juntar 2 días. Porque ya como mañana nos vamos directo a Mendoza y van a ser al menos unas 5 o 6 horas de viaje, ya llegando, ya instalándonos, voy a salir a recorrer más. Entonces hoy día fue prácticamente viajar, parar a comer el almuerzo y llegar hasta acá. Eso ha sido todo, entonces no es mucho como que lo que les tengo que mostrar. Nos vemos en unas horas más. Pues va a ser un ratito para ustedes. Y espero ya por fin estemos en Mendoza. Y ya volver, yo creo que 3 días nomás, porque tenemos el permiso de COVID que vence el 13. Y hay que volver a la casita. Uno extraña su casa, extraña a su gatito, a su perrito. Sí, para la gente que vive su vida viajando por temas de trabajo o por lo que sea, es muy agotador y desgastante. Más para la persona que maneja. A mi mamá le ha tocado duro, ha tenido que manejar harto. Ha sido una preocupación, obviamente, por el tema de que como tuvo el accidente y su pierna tiene fierrito y todo lo demás, pero hemos andado súper bien, así que muy bueno el aguante. Ah, una cosa importante que deben saber es que nosotros para llegar acá tomamos la ruta 151. Pésima, muy mala, pero tampoco tan mala como las carreteras que pasamos en el sur de Chile. Pero sí estaba peligroso porque hubo un área en el que pasa mucho camión y nos pilló la noche. Así que con cuidado. Si alguno hace esa ruta, ruta 151, es 80% mala. El tramo. Sí, preferir la 40. Nosotros se supone que vamos. Sí, un poco más larga porque claro, la aplicación te tira como la mejor ruta para llegar más rápido, pero a la larga nos demoramos más porque obviamente por cómo estaba la calle, la velocidad hay que disminuirla. Y eso, respecto a la gente argentina, una que se pega al acento muy rápido es inevitable. La gente es muy amable. Demasiado amables, si están muy atentos si te falta algo. La mayoría de las veces nos consiguieron el adaptador, están preocupados. Imagínense acá que nos trajeron para prepararnos cafecito con leche, la magdalena. Así que todos han dicho que Mendoza es súper bonito y que uno se va a enamorar de ahí y todo. Ha sido bien impresionante todo porque yo no esperaba conocer otro país. Ni menos que a mis 31 años saliera de Chile por primera vez y que mi primer país extranjero por conocer fuera Argentina, jamás. Pensando que era otro el primero. Y más jamás lo pensé. Sí, porque se viene, si todo sale bien, ¿y el maldito se COVID? Viene. Se viene otro viaje importante que espero que resulte, pero no quiero adelantar nada aún. Hay que esperar.
ya he esperado tres años, como dos años hemos esperado para ese viaje, que quedaron los pasajes comprados, quedó todo listo, pero aún ni siquiera nos devuelven el pinche dinero, cosa que voy a tener que hacer y pelear y reclamar cuando vuelva a Chile. Así que eso, nos vemos más ratito. Chiquitos y chiquitas, bienvenidos al día número 13 de esta aventura. En este momento nos encontramos en Argentina, en San Rafael. Y la verdad es que ha sido muy difícil congeniar con el horario de almuerzo, porque hay lugares que cierran a las 12, otros que cierran a las 3. Y andamos así con el cambio de horario y todo, no alcanzamos. Acá el chiquillo de este local nos explicaba que acá está lo que es la siesta. Entonces la gente ya a las 3 se cierra todo y no vuelven hasta las 5. Y paramos acá porque venden pizza y queremos ver qué tal, porque en realidad es lo único que hay abierto y hace hambre. Mucha hambre. Está súper bonito el local, la atención súper buena, yo no tengo nada que decir de cómo se comporta el argentino con el chileno, son un amor. Y siempre dispuesto a ayudar, de dónde vienen, las consultas que uno tiene, te las resuelven, muy buena voluntad, así que genial. Y la idea es hoy por fin llegar a Mendoza. Calculamos que vamos a estar como en unas 2 horas y media más por allá. Así que yo creo que nos vemos en un ratito y les voy mostrando qué tal en Mendoza. Dicen que es muy activa en la noche, así que también voy a salir a dar una vuelta por la nochecita, hacerle el tour en el lugar que nos vamos a quedar y todo lo demás. Les voy a mostrar la comidita. Nos vemos un ratito. Estamos en Mendoza y llegamos al departamento en el cual nos... Estamos aquí, hermano. Estamos en el departamento ya en el cual nos estamos quedando, digamos alrededor de las 6:30, quisimos descansar un poquito y se supone que acá la noche es como movida, así que quiero grabar un poquito qué tal y les voy a hacer un tour, pues está desordenado, pero un tour rapidito de el lugar y después les voy mostrando las partes que me falten, pero voy a mostrar al tiro. Por el desorden y por el audio, pero es que hay mucho eco. Entramos por aquí. Ya, entramos por acá. Encontramos esta que me encantó. Tiene para calefacción y eso mismo. Y tenemos por acá los bolsitos. Aún no hemos ordenado porque llevamos un poquito. La mesita que la encontré preciosa. Este espacio está muy bello. Acá para colgar las cosas. Por aquí encontramos la cocina. Está bien bonita, me gustaron los colores. Nos dejaron de todo en realidad. Nos dejaron hasta para servirnos un matecito. Tenemos
dos habitaciones. Acá está el baño, bueno, ahorita se lo muestro. Y acá está, es la que nos estamos quedando nosotros, perdón el desorden. Y acá está la principal, que les voy a mostrar en un ratito más. Yo creo que cuando ya se desocupen, les muestro las partes que faltan. Ya, acá tenemos el people room. ¡Ay, no! Hay mujeres acá. ¿Eso? ¿Eso? Hay una tinita, no me dejaron champú y bálsamo. Y yo creo que acá la pieza matrimonial. La mejor de la mejor. Está un poquito sobrante porque estaba descansando mi papá, ya que ha manejado mucho. Está ese closet gigante. Acá para ver mis revistitas. Las ventanitas. Y ahí tienen el control porque también tienen aire acondicionado. Y eso sería el tour. El Depa Argentina Tour. Déjenme que les digo que hace calor. No sé cuántos grados tendremos en este momento, pero para hacer de noche y andar en la calle no hay ni una brisa, ni un vientecito. Hace calor, pero acá andan todos como súper abrigados. ¿Quién sabe a qué temperatura estarán acostumbrados también? Recorriendo como la avenida principal, que está muy cerca de la plaza. Mi papá me contaba que esto es como la calle donde se ve más movimiento en la noche. Y de verdad que es cierto, parece un día martes. Son más de las 9. Hay harta gente. Son bien nocturnos los argentinos. Así que vamos a tratar de pillar un lugar para tomar algo, porque no hemos parado. No, para hoy ya por fin vamos a estar en un lugar más establecido. Entonces podemos salir a hacer más cosas, recorrer y todo lo demás. Pero voy a mostrar y uy, sí, harto movimiento. Y eso que vamos como en la mitad de lo que es toda la cuadra que está llena de vida. Chiquito y chiquita.
cervecita y yo me despido. Tengo que decir igual que esperaba que los precios de la cerveza fueran más económicos, pero estamos hablando que un litro de cerveza salía alrededor de unos 2.500 a 3.000 pesos. Así que igual no lo encontré tan económico, pero mañana vamos a ir a visitar otro lugar a ver qué tal. Ah, sí, la comida sí estaba bastante bien. Los precios estaban un más bajos que Bariloche. Así que me despido de ustedes. Si les gustó este video, por favor denle un like. Si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete acá abajo. Y mañana nos vemos en una nueva aventura, porque tenemos preparado ir a conocer un tenedor libre y hacerle unas tomitas acá de Mendoza ya de día, porque llegamos más tardecito. Así que eso, me despido de ustedes, un besito. Chao.